Voy a empezar a hacer el primer vlog de Navidad. Vlog. Yo siempre digo vlog, como si fuera un bloque. Yo tenía pensado hacer vlogmas, pero vlogmas es absolutamente todos los días hasta Navidad y yo no voy a hacer eso. Vlogmas a mi estilo. ¡Yay! Y hoy es el primer día. Ahorita, mi hermano y yo vamos a salir a comer los dos porque mis papás no están y mi otro hermano tampoco. Les vamos a salir él y yo ahorita a cenar. Mijo, paso a paso. ¿Saben qué? Solamente me está ayudando porque quiere que me apure. Porque si no, no me ayudaría. No se crean que eres un hermano. Me voy abrigada porque adivina dónde vamos a comer. En el terrazón. Ya yo estoy lista y estoy esperando a mi hermano que no se quiere poner su abrigo. ¿Por qué te va a dar pena si todos tienen abrigo? Hay frío, es invierno. Continúo mi vlog diciendo que estamos solos porque mi papá y mi mamá se fueron a Riyad con mi hermanito por un día. Estaremos todo el día de hoy solos, pero ahorita van a llegar más tarde. Llegan a las 10 y ahorita son las 8. Estamos saliendo a comer y creo que ellos van a ir para allá, no sé. Muéstranos tu traje de invierno. ¡Ay, deja la bobe! Es la primera vez que los hermanos se montan juntos en un carro. No todos los hermanos, pero es que mi hermano igual él nunca va a estar con nosotros porque él no sale de la casa, él no hace nada. A él lo único que le gusta es quedarse encerrado jugando play, eso es todo. En cambio él también juega, pero yo él lo convenzo. Sí. De que salga de la casa y socialice. Y yo estoy saliendo con el pelo mojado. Y no es que me va a dar frío, es que me va a dar gripe. Pero bueno, no importa, lo que voy a estar afuera del centro comercial un ratico hasta más tarde, que vamos a comer en la terraza. Ahorita está ¿a cuántos grados te dije? A 13, está a 14. Y eso es frío, pero no tanto. Pero va a ir bajando. Entonces por eso es que me vine preparada. Y hice que él también se preparara. Ya estamos en el centro comercial. Mi querido hermano fue un hombre muy responsable y se sentó adelante con el taxista. ¿Verdad, hermano? Hasta me dieron un cupón. Ah, sí, nos dio un cupón. Y me dijo que tomarle una foto al número de teléfono y yo se la tomé. Pero claramente no entendimos nada porque eso estaba en árabe. Y yo, ay, sí, gracias. Pero lo que lo entendí es que era una pizza por 10 reales, que está muy barata. Y un shawarma por 5 reales. Y en verdad todo estaba súper barato porque en Domino's una pizza vale 30 reales. Y un shawarma, el shawarma sí estaba bien porque donde nosotros comemos un shawarma vale 6 reales. Entonces, bueno chicos, no podemos aprovechar el ofertón igual porque eso estaba en árabe y no entendíamos nada. ¿Qué es lo que me acabas de decir? Decirlo otra vez. Repetilo. ¿Qué? Me mandó a pedir a mí. Oh. Porque le da vergüenza. ¿Les sorprende que vayamos a comer Burger King? La verdad es que a mí no. Ni un poco. La buena noticia es que nos alcanza para postre. ¿Qué vamos a comprar de postre? Panquequita y tortita. O sea, vas a comprar cheesecake y panqueca. No, 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 soy la mayor, vos soy la que tiene que decisión. Sí, mejor yo decido, porque esta decisión es tuya. Vinimos a probar cómo estaba el ambiente de la terraza, porque yo quiero comer aquí. Y está bien, está prácticamente igual que adentro. Yo no entiendo por qué prenden tanto los aires de adentro, sabiendo que hay tanto frío afuera. No tiene sentido, pero bueno. Este país. Unas deliciosas panquecas en camino. Con pistacho. Mi hermano siendo todo un hombre. Oh, oh. Responsable. Ya terminamos de comer y ahora nos estamos congelando. Quiero grabar pruebas porque mi querido hermano ahorita se está congelando. A pesar de que tiene un abrigo. Yo quiero que me des las gracias públicamente por hacerte poner ese abrigo. Yo entiendo por qué la gente cuando vive en un país de frío no se baña. Porque ni siquiera provoca bañarse, hay demasiado frío. Igual, yo tengo un truco. Que es que cuando yo me voy a bañar, prendo toda el agua caliente hasta que empieza a salir humo. Hasta que el tubo se pone hirviendo. Entonces, el baño se llena todo de humo. Eso parece un sauna. Y hasta que no parece un sauna, que se ve así todo gris, que ya ni siquiera puedo ver nada, no pongo el agua normal. Después la pongo tibia y me baño. Y ya el baño está como caliente. Si no hiciera eso, no me pudiera bañar porque las paredes, el piso, todo frío. Como el agua del río. Y espero que eso se haya escuchado en cámara. Bueno, aquí estamos en la terraza. Ya mi papá me llamó. Que ya llegaron al aeropuerto y ya nos vienen a buscar. Vamos a ir a caminar antes de irnos porque es que día tampoco productivo.
Mi hermano me está haciendo caminar por la intemperie. Estamos yendo a una tienda donde al parecer él no se cansa de entrar, que es donde venden libros y tecnología. No sé, es una tienda muy rara, tiene muchas cosas. Ay, vas a pasar por lo mojado. Yo creo que cada vez que venimos para el centro comercial entramos a esta tienda. A esta. Extra. Porque tiene juegos de Play, tiene computadoras, tiene teléfono. Bueno, en fin, tiene muchas cosas. Pero eso no es lo que yo disfruto ver. Quería ver mi firma. Uy, qué feo. Ajá, dale, firma. Ay, sí. Ay, no puedo enfrente de mucha gente. ¿Qué habláis? Como no deja que grabe la firma, vamos a grabar mi reacción al ver su firma. Dale, pues. Tremendo firmo. Es que no... Estamos eligiendo un marcador. Pero ¿por qué está tan pegado? Echate para atrás porque la cámara es así. Mi firma es así. ¡Ja! No, mentira, no es así, ok, chao. Bueno, vamos a tachar el tuyo con este color. ¡Ah! La mostraste en cámara. Cuidado, que mi teléfono está delicado. Ecológicos. Ahora venden puros lápices y cosas ecológicas. ¿Saben que yo tenía como 3 pop sockets? Y ahora que ya no tengo uno, quiero uno. Y son muy caros, quiero este. No, pero cuesta 70 reales, o sea, no. Y miren este, qué cool. No sé cómo se pone esto. Qué cool. ¿Viste? Este sí es para mi teléfono. Él está obsesionado con los AirPods. Claro que no. Se ha comprado como 3 formas. Ya me interrumpieron, pero bueno. Dale, elige, mijo, te estoy dejando elegir. Ay, no, chao. Sí, son caros. ¿Cómo cuánto? A ver, este. Anticaída. Es el que necesita Ivo. Este es el que necesito yo. Yo necesito uno que sea anti perdida, porque se me pierde. Yo no sabía que esto era como que una cosa real. O sea, esto es un vidrio para proteger solamente la cámara. Ok. Bueno, vlog, les cuento que mi hermano se apiadó de mí y me va a regalar un pop socket. Entonces, lo voy a elegir. Este es el regalo de Navidad de mi hermanito. Lo tuve que complacer acompañándolo a ver juegos. Este es mi juego favorito de todos los tiempos. Está bastante actualizado. Es el único juego de niñas que hay. Bueno, y no es de niñas, esto es de niños y niños, ¿ok? Vamos a investigar. Ya mi hermano me compró un regalo. Y después me anda humillando enfrente de todos ustedes. Yo no lo humillo, lo más divertido que vos hacéis en este país es salir en mis vlogs. Les voy a contar lo que nos acaba de pasar. Que el cajero le dio devuelto unas monedas y yo no sé por qué mi mente dijo y que hay firma que te está dando un bolígrafo, y entonces él, como no sé, por estarme parando a mí, agarró la moneda y que como firmo, y yo, y nos quedamos así los dos y que no tenéis que firmar, te está dando una moneda. No, mentira, no tenés que firmar. Entonces, ¿para qué me decís? Te enredé. Ay, no, qué bochorno. De verdad, bueno, te paso por hacerme caso. Perdón por seguir las indicaciones de mi hermana mayor. Ahora vamos a volver a entrar porque mis parientes, padres, progenitores ya llegaron. Entonces, bueno. Miren, ahora estamos en Sephora. Quiero. Estamos en quiero. Mijo, me acaba de pasar un árabe. Que olía muy mal. Miren mi color de pelo. Aunque okay, aquí se ve súper oscuro. Bueno, vamos. Se me ve lindo, ¿verdad? ¿Qué opinas de mi color de pelo? Se ve precioso. Mijo, sé honesto. Mucho. ¿Por qué 8? Porque la textura del color, los pigmentos coloríficos. Los pigmentos. Colorista profesional. ¡Boo! Hey, llegó madre. Se compró un suéter para ya no congelarse más. ¿Cómo te fue en tu viaje? Ay, agotador.